Bueno, tercer intento, ahora por atrás. ¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy bien de salud. El día de hoy estamos aquí en Bahía de Kino. Aproximadamente son como unos 45 minutos de la capital de Hermosillo, de este bello estado Sonora. El día de hoy estaremos grabando en una área que se llama Sahuímaro, ya que aquí en esta playa de aquí, las autoridades, que hacen muy bien, no dejan que los vehículos entren a lo que viene siendo lo que es el área de la playa, para evitar cualquier accidente. Entonces, quédense conmigo, los invito a este nuevo video y no se pierdan las siguientes tomas. Nos vemos. Bueno, aproximadamente hemos manejado unos 25 minutos. Ya estamos por llegar al área donde bajamos aire y demás. Ahorita try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play it, but you're never gonna. Enfrente también.
seco puede pasar un accidente y a lo mejor no se mira tan inclinada la bajada, pero sí tiene muy buena inclinación. Y ella también, primera vez en las dunas, se anda enseñando también. Que le suelte el freno, mi.
prometió el Kiko y sí, ¿no? Bueno, raza, aquí es el final de lo que viene siendo el Sahuímaro. Aquí es donde termina. Como pueden ver, hay temporada que baja un poquito más. La podemos cruzar todavía por ahí, por este rumbo de aquí, y seguir continuando, ¿no? Pero en esta ocasión, como pueden ver allá, pues continúa, ¿no? Entonces nos es imposible.
del pulpo. No sé cómo se llama, calamar. Pero es primo de pulpo. Babe, babe, she's sí, waiting for todo, me. Eso es todo. Bueno, aquí los muchachos van a querer pescar algo, a ver qué sale. El año pasado sí sacaron. Sacó una... Botete fish sacaron el año pasado. Bueno, para los que no la conozcan, la Yukon que anduvo en San Luis, ahí Waldes sacó unos videos. Todavía sigue dando guerra a la canija. Ahí se animaron. Que no trae nada, ¿será cierto? Miren nomás cómo suena. Thank you.
Porque no me gustaban sus chichis. No son de mi medida. Allá está tirado el vaca, güey, te estamos hablando. ¿Qué onda, raza? Pues esto es lo que provoca el alcohol. Miren la bola de alcohólicos que están aquí. Miren nomás. Yo le digo, no tomen. Cuando toman, pasa esto. Dale, dale, vente. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a sacar. Tratamos de sacarlo dos jeeps y está muy embancado. Vamos a tratar de sacarlo con la Yukon del terror. Oye, Aarón, para la raza de YouTube, ¿lo vas a jalar como lo...? Despacito, despacito. ¿Cómo lo jalaba la raza allá en San Luis o no? Despacito, nomás. Despacito. Bueno, yo no creo. Aquí a continuación vamos a ver. Vayan sacando los collarines, por favor. Bien, nomás que machín. Está hasta el tronco. Ahí como pueden ver el diferencial, miren, raza. Bueno, para que vean el problema que estamos metidos, miren nomás cómo se hace. Miren. Bueno, raza, vamos a ver cómo sale mi compa vaca. No se agüite, compa. No se agüite, que aquí viene con raza. Miren nomás. Vamos a ocupar otro jaloncito más. Está atascado hasta las manguitas, como decimos en México. No, pues hay que acomodarla. Ahí fue la señal. No, está muy, muy embancado este jipecito. Señales.
salir o no ir a salir. Arrancaron la defensa. Bueno, pues vamos a tener que comprar defensa nueva. A la verga con el otro, le jalo para atrás. Yo creo que para atrás, carnal. Para atrás está un putero bien aguado. No, está, no, está duro, por ahí pasé yo, güey. No, háganle una. Bueno, tercer intento. Ahora por atrás. Bastantes carros en San Luis, así quedó la Yukona. A ponerle su vidrio nuevo y una puerta nueva, es parte del show. Aquí lo primordial es no dejar a nadie, y sobre todo pues la marea ya viene subiendo y hay que sacar a los compañeros. Finalizar el video de hoy con un hermoso atardecer aquí en el Sahuímaro, unos 25 minutos de la ciudad de Bahía de Quino. Espero que hayan disfrutado al igual que nosotros este video. Así es que síganos dando like, suscríbanse y pongan ahí en los comentarios cualquier cosa que les interese de este hermoso estado aquí en Sonora. Saludos, que Dios me los bendiga. Hey, my God.